El domingo pasado se celebró el Día de la Santa Cruz, un día muy significativo para la religiosidad de nuestro pueblo. Y por este motivo visitamos la comunidad de San Wenceslao de la Primera Compañía Naranjatü de Capiatá, donde acompañamos los preparativos para la celebración de la Santa Cruz, junto a nuestro compañero Franco Ventura. Es admirable cómo la juventud hermosa, juventud sana, de la comunidad de San Wenceslao, de la Primera Compañía Naranjatü, trabajan intensamente ya en víspera de lo que va a ser el Día de la Cruz. La señorita Sara Acevedo forma parte justamente de la comunidad joven que se llama Generación. Es tiempo. Muy buenas tardes. Su saludo para Descubriendo el País. Buenas tardes a todos los queridos televidentes de Descubriendo el País. Desde ya le agradecemos en nombre de la comunidad San Wenceslao, patrono de la Primera Compañía Naranjatü aquí de la ciudad de Capiatá. Le agradecemos la presencia en este tradicional evento al que le denominamos Curuzuyegua, Día de la Cruz. Se preparan todos los años y cada vez más, lo destacable, que se van incorporando y sumándose más gente para esta linda tradición. Asimismo, trabajan desde los niños más pequeñitos, los jóvenes, los padres, las familias. Como sabrás, nuestra meta cada año es ir elaborando mucha cantidad de chipas. Este año queremos superar las 1000 chipas para compartir con toda la feligresía que asiste a esta tradicional celebración del Curuzuyegua. Precisamente estamos frente a la cruz que mañana, 3 de mayo, va a ser adornada con chipas. Y esas chipas fueron hechas por las manos trabajadoras de las mujeres, como así también hombres de esta comunidad. Asimismo, las manos generosas de los niños, de los jóvenes, de los padres. Esta capilla está conformada por catequistas, por voluntarios, por movimientos, especialmente por jóvenes. Y todos trabajan para cooperar en este tradicional evento que es el Curuzuyegua. Desde los más pequeñitos, todas las familias de nuestra comunidad van colaborando los ingredientes para poder elaborar esta cantidad enorme de chipa que tenemos. ¿Cuánta es la meta? Porque cada año tienen una determinada meta. Empezamos en principio hace muchos años atrás ya con 100 chipas, 200, hasta que un día un grupo de jóvenes de Confirmando se pusieron esa meta, dijeron, no, vamos a elaborar muchas chipas para compartir con toda la comunidad, que esto sea un centro de atracción a toda la feligresía, especialmente en este Día de la Cruz. Y se pusieron esa meta, elaboraron 1000 chipas. Entonces cada año los grupos de Confirmando, especialmente la comunidad, que son los que encabezan esta organización, se van poniendo esa meta de ir elaborando más de 1000 chipas y esperemos que lleguemos a más. Esta es la primera capilla de la parroquia Virgen de la Candelaria, me decía, la capilla San Wenceslao. San Wenceslao, que es el patrono de la paz, la unidad y servidos de los pobres. Él es de origen del país de República Checa y es el único, hasta ahora tenemos entendido que es la única capilla en el Paraguay que lleva el nombre de San Wenceslao. Y bueno, es el patrono de la Primera Compañía Naranjatü, que es la primera compañía de la ciudad de Capiatá. Las chipas van a ser obsequiadas a los presentes. Asimismo, es todos los presentes, todos los que participan en esta tradicional celebración. Comenzamos con el rezo del Santo Rosario, dirigido por el Movimiento de la Legión de María. Después tenemos una pequeña celebración de palabra dirigido por los catequistas y los confirmandos. Y luego, terminada ya la ceremonia religiosa, tenemos ese pequeño compartir, que es una rica merienda a lo paraguayo, como le llamamos nosotros, con el cocido caliente, las chipas, las golosinas, el rosario de maní. Y todo eso es lo que forma parte de este lindo ambiente comunitario que es el Curuzuyegua. También tienen la presencia de estacioneros de la zona que vienen a brindar una serenata también a la cruz. Asimismo es, la comunidad tiene su propio grupo de estacioneras mujeres, ¿verdad?, que se están conformando de a poquito. También tenemos un grupo de coro de jóvenes, integrada también por algunos niños, y así también invitamos a los estacioneros de que son de este sector de la compañía para participar también con nosotros.
De todo para el hogar. Super Cacique. Productos lácteos, panificados, comestibles, frutas y verduras frescas, carnicería, bodega, bazar, librería, juguetería y artículos de ferretería en general. Super Cacique. Super Cacique, donde todo es más barato. Le espera en el barrio San Patricio, calle 28 de septiembre, Casi Pilar, primera compañía, San Wenceslao, Capiatá. Super Cacique, acompañando la economía de su hogar. Desde la capital del Guairá, Villarrica, les recuerdo, para enviar saludos, mensajes o sugerencias al 3355. Para contratar las cámaras, 0981-404515. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País.